Bueno, ¿qué tal el despelote, no? Medio que se armó ahí en las instalaciones de esta empresa y precisamente desde este lugar nos amplía, nos actualiza la información nuestra compañera Jackie Martínez. Jackie, ¿cómo estamos? ¿Parece más tranquila la situación a esta hora? Muy buenas tardes, Rocío. Efectivamente, tranquilo a medias, pues como podemos apreciar en la parte de la puerta del Jirón Iquique ya se ha colocado una pick-up. Se espera que pues en breves minutos comiencen a retirar todas las cosas que se encuentran en el interior de Serguero SAC. Precisamente, como podemos apreciar, aquí está escrito con a mano Iquique 794. ¿Y por qué? Lo que pasa es que la orden que con la cual se había ingresado pues a este local indicaba que debían de ingresar por aquí. Sin embargo, las autoridades ingresaron por la puerta que se encuentra en la cuadra 6 de la avenida España. Precisamente nosotros estamos viendo efectivamente que está pues el resguardo policial. Esta es otro ingreso, la avenida España cuadra 6. Sin embargo, lo que estábamos escuchando en la nota es que y lo que estaban anunciando es que el ingreso se realizó por esta puerta, donde también podemos corroborar y podemos apreciar que hay otra camioneta pick-up y también policía, miembros de la Policía Nacional resguardando. Tanto todo lo que se encuentre al interior van a ser desalojados, van a ser retirados por ambas puertas. Esta es la puerta por donde pues se realizó la por donde las autoridades ingresaron a Serguero SAC. Tenemos entendido también que dentro del local se encuentran los abogados de Gerald Oropesa y de Serguero SAC. No se sabe exactamente cuál es la relación de cada uno de ellos. Mientras uno dice ser asesor externo, el otro dice ser abogado de la familia, hay otra persona que indica ser pues abogado de Serguero SAC. Sin embargo, ninguno pues da información precisa. Claro. Lo que sí han dejado en claro es que van a presentar pues un recurso debido a la irregularidad con la que se habría ingresado a Serguero SAC. Importante indicar también que este predio, luego de que sea totalmente desocupado, va a pasar a manos de la CONAVI. Entonces también se está esperando a las autoridades correspondientes para poder realizar todo de la manera más adecuada y ordenada, Rocío. Bueno, incluso también había otro letrado que de plano, ¿no?, descartaba cualquier posibilidad de ser en defensa de los Oropesa, que era el abogado que figuraba en esta carta, de desconoció ahí su rúbrica y dijo que nada tenía que hacer en este asunto. Pero bueno, finalmente están adentro los abogados ahí deliberando. Lo que nos comenta Jackie, esta bueno irregularidad, aunque todas las puertas conducen al mismo inmueble, de haber entrado por otra que no había sido la dispuesta en la notificación, y al parecer pues apelarían a una vulneración, ¿no?, del debido proceso, y a ver qué pasa, si es que pueden impedir con eso esta diligencia o si es que se va a continuar con ella. De momento parece que todo continúa, Jackie. Así es, Rocío. Hay que comentarte también que esta diligencia inició exactamente a las 8:45 de la mañana, donde algunos pues de los trabajadores se encontraban. Como podemos apreciar, ellos hace unos momentos, a ver si nuestro compañero Ronald Osorio nos puede ayudar, en la parte del frente se encuentran algunos de los trabajadores, como podemos apreciar, están siendo punchados, pero ellos no han querido brindar mayores detalles sobre algún detalle sobre la diligencia, o de repente dar detalles sobre Gerald Oropesa, quizás cuántas veces lo veían, si realmente venía acá, o algún otro dato que pueda ayudar con las investigaciones. Claro, ellos se encuentran en los alrededores, ¿no?, exacto, de todo lo que es pues en los exteriores de Serguero SAC. Nosotros hemos podido escuchar que solamente falta que las autoridades puedan o las personas que se encuentran dentro hagan pues el retiro de estos de todos estos instrumentos. Primero ellos, entendemos que cada uno de ellos también ha rendido una pequeña manifestación sobre las responsabilidades que tenían, cuáles eran las labores que realizaban, ¿no? Y ya luego pues han sido retirados del inmueble. Claro, va a ser difícil pues que quieran aportar o comentar ahí algo, Jackie, teniendo en cuenta pues lo sensible del caso, ¿no? Cómo ha acabado este amigo, compañero, persona que siempre estaba con Gerald Oropesa, este chico Zapata, y luego la situación en la que se encuentra el mismo Gerald Oropesa, ¿no? De no habido. En ese sentido, pues va a ser poco improbable que estas personas quieran rendir algún tipo de testimonio, quiero decir, a la prensa, hacerse público, pero ya veremos cómo va
cómo van avanzando las investigaciones respecto de este tema. Vamos a estar en adelante en comunicación. Jackie, muchísimas gracias por estos alcances.